Perros, el programa más elegido por la familia. En este nuevo año vamos a compartir muchísimo más esta pasión canina. Así que por eso, quédate ahí donde estás y no te muevas, porque así comienza Vida de Perros. Hoy en Vida de Perros te vamos a presentar al Basenji, una raza que se caracteriza por no ladrar. Esta raza elegida por los faraones y también por nosotros para iniciar este nuevo ciclo en Vida de Perros, y te la presento a través de este informe. Míralo. En Vida de Perros, continuamos conociendo un poco más del mundo canino. Hoy te presentamos una nueva raza, el Basenji. Una raza originaria de la República Democrática del Congo. Perro muy apreciado por su capacidad de rastreo, agilidad y el ser un buen cazador. Convivió con los faraones del Antiguo Egipto. Será recién en 1937, época bastante tardía, en la que entrará en Inglaterra, ayudando a su propagación por el continente europeo. Es una raza, un perro de aspecto delgado, más alto que ancho, de porte elegante. La característica más destacable de la raza es que es un perro que no ladra, solo emite una especie de aullido o canto. De carácter independiente, inteligente y afectuoso. Se recomienda para familias sin niños, aunque habiéndolos se mostrará educado y paciente con ellos. Si se aleja solo en largos periodos, se mostrará destructivo con las cosas que tiene a su alcance. Delante de desconocidos se comportará de manera reservada, como todo un caballero. El Basenji debe ser entrenado desde cachorro, ya que es un perro bastante testarudo. Sus colores permitidos: marrón blanco, negro blanco. El color blanco deberá estar en el pecho, las patas y la cola. También los hay de un solo color: blanco, negro o todo castaño. Con un pelo corto, tupido pero sedoso. Curiosidades propias de la raza: tienen un olor distinto del de sus congéneres. Como medida, la higiene. Suelen lamerse el pelo para acicalarse. Tiene esta raza una longevidad de entre 11 a 12 años. Otros nombres de la raza: perro del Congo, Belgian Congo Dog, perro de caza africano. Por todo esto, el Basenji es la raza del día, presentada solo por Vida de Perros. Te presentamos a Gabriela Luciardo. Ella es creadora de esta gran raza y pertenece a la provincia de Buenos Aires. ¿Quién mejor que ella para contarnos cómo es vivir con un Basenji y cuáles son las características de esta gran raza? Mira esta nota. Ahora vamos a hablar puntualmente de una raza que seguramente nadie vio acá en Tucumán, que es el Basenji. Es originario de África, desde el Zaire hasta el Congo. Y soy la criadora número uno en la raza, tengo número uno hasta el 300 y pico en la federación. ¿Qué nos podés contar de la raza en sí? Bueno, estos perros son Basenjis, son los perros que se encuentran momificados en las tumbas faraónicas. Tiene 3.500 años antes de Cristo. No ladra y no tiene olor. Pero no ladra no es porque no es mudo. No ladra porque tiene las cuerdas vocales debajo del ventrículo laringeal y eso le impide ladrar. Pero cuando están contentos te hacen un yodel, que es una tonadita tipo tirolés. Son sumamente limpios, después de comer se limpian como los gatos, y las hembras tienen un solo celo por año. Vienen en cuatro colores, este es tricolor, rojo y blanco, atigrado y negro y blanco. Bastante interesantes los datos para aquellos que no conocían muy bien de esta raza. Ahora, Gabriela, vos, ¿qué es lo que más te atrapó de la raza?
¿Será el tema del olor, del tema de que son muy limpios más con respecto a otras razas? ¿O qué es lo que más te trajo? Mira, es una raza que me encanta, que me maravilló cuando viajé a Estados Unidos. Pero más que nada me gustó porque mucha gente que vive en departamento quiere una mascota y no puede porque ladran y tienen problemas. El Basset es ideal. No ladran, no tiene olor. Así que no molesta y nadie se entera que hay un perro en la casa. 100% recomendable entonces para un departamento. Ahora, ¿cómo se lleva con los niños, con lo semejante, el temperamento, el carácter? ¿Qué tal es? Hacele cuenta que es un niño más, se pone a la par de ellos. Así, así de simple. Totalmente. No hay ningún problema, no es agresivo para nada. ¿Con otros animales así? Tampoco, obviamente que si lo busca lo van a encontrar. Ah, y con respecto a eso, ¿se podría decir que tiene algo de guardián esta raza? No, para nada. No es recomendable entonces en ese aspecto. No ladra, no puede ser guardián jamás, no. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, te felicitamos por este hermoso ejemplar. ¿Cómo se llama? Yuma. Yuma, ¿cuántos años tiene Yuma? Tiene 14 meses, es una bebé todavía, ya no crece más. ¿Y qué tal le sienta Yuma Tucumán? Bien, está medio estresada, tanto ir al desfile, pero bien, está bien. Y gracias por concedernos una vez más una nota y presentar esta hermosa raza. Gracias a ustedes, chicos. Ahora vamos a ver cuánto aprendiste del mundo canino. ¿Verdadero o falso? Según el informe del día, la raza Basenji es una raza que presenta una curiosidad. Tienen un olor distinto del de sus congéneres. Como medida de higiene, suelen lamerse el pelo para acicalarse. Cuando regresemos de la pausa, te mostramos la respuesta. Yo te avisé. No te olvides de visitar el sitio web más canino de la red, www.vidadeperrostv.com.ar. Ahora sí, esperemos que hayas acertado. ¿Verdadero o falso? Según el informe del día, la raza Basenji presenta una curiosidad. Tienen un olor distinto del de sus congéneres. Como medida de higiene, suelen lamerse el pelo para acicalarse. ¿Verdadero o falso? La afirmación es verdadera. Esperamos que hayas acertado y aprendido un poco más del mundo canino en Vida de Perro. Y vos no me dejaste convencerte que conmigo no hablas. Yo no soy de tu clase. Continuamos viendo Vida de Perros. Hoy vas a conocer a Silvana. Ella nos presenta a su mejor amigo, que es un hermoso ejemplar de la raza Boxer. Vos también lo podés hacer. Simplemente te comunicás a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y la producción se encargará de ir hasta tu casa para que conozcamos juntos a tu amigo fiel. Hola, Vida de Perros, gracias por venir a mi casa y permitirles presentarle a mi nuevo hijito peludo que se llama Iron. Lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que soy tu amigo fiel, sí, yo soy tu amigo fiel. Iron es un boxer de 3 meses y unos días que ha llegado a mi casa porque mi hijo, el más chico, lo compró por internet, vio una foto y se quedó enamorado de la carita. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, tengo problemas y yo también, y no nada que por mí no pueda hacer. Es un perrito muy mimoso, pero muy travieso. Soy tu amigo fiel. Es tan travieso que un día que quiso, se ve que jugar con una abeja o agarrar una abeja,
y lo picó la abeja. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Con todos es muy cariñoso, pero en particular con mi hijo menor tiene una relación muy estrecha. Espero que les haya gustado mi nuevo hijito Iron. Un saludo a todos. Gracias por venir a mi casa. Los vemos siempre. Chao. Hoy en la noticia animal del día te vamos a contar una historia súper conmovedora. Se trata de una historia en la cual se pone en evidencia el fuerte vínculo que se establece entre el amo y su perro. Te presento a Greg, que perdió todo en un tornado en Alabama, Estados Unidos, pero lo único que le importaba a Greg era encontrar a su mejor amigo. Mira la noticia del día. Este es un espacio en donde conoceremos un poco más del mundo canino. Y no tan canino. Noticia Animal. La noticia animal del día es más que conmovedora. Un tornado los separó, pero el amor volvió a unirlos. Cuando terminó la tormenta, su casa estaba reducida a escombros. Uno de los tornados que azotó Alabama la semana pasada arrasó con la casa de Greg Cook. El panorama no era alentador. Su perro, que estaba en la vivienda cuando la estructura se derrumbó, no aparecía por ningún lado. La angustia de Greg aumentaba y el terror de perder a su mejor amigo también. Sin poder esbozar lógicas explicaciones, los amigos de Cook encontraron el animal mientras lo ayudaban a recuperar los pocos objetos reutilizables. El reencuentro fue emotivo. La imagen lo demuestra todo. Este hombre definitivamente no perdió nada. Esta fue la noticia animal del día en Vida de Perros. Esta fue la noticia animal del día en Vida de Perros. Te mostramos un adelanto de lo que fue el primer torneo organizado por el Club Tucumano de POA, Perros Ovejeros Alemanes. Mira. Del tiempo, hemos encontrado tantas frases graciosas, certeras, bonitas, dulces, duras,
feas, relacionadas con el mejor amigo del hombre, que hemos decidido continuar con este espacio en Vida de Perros. Continuamos viendo Vida de Perros. Como siempre, estás invitado a compartir con nosotros y con todos nuestros televidentes la foto con tu mejor amigo. Ya sabés que tenés que estar vos y tu mejor amigo porque el segmento se llama Mi Perro y Yo. Simplemente la subís a nuestra web que es www.vidadeperrostv.com.ar. La voz, puedo seguir cantando. Si te vas vos, ay, ya no sé qué hago. Quiero seguir cantando, pero más quiero que te quedes a mi lado. Quiero vivir hasta morir contigo. Quiero morir para vivir contigo. Quiero seguir andando en tu camino. Me haces feliz, hace sentirme vivo y no hay nada que mi alma desee más. Quiero ver tus ojos brillando al verme llegar. Yo solo quiero escuchar de tu boca decir: ven conmigo a mi casa, viví junto a mí. Que te estaba esperando, me alegro de ver que has cumplido mi pacto y me has sido fiel. Yo quiero hacerte rey. Queridos amigos, hemos llegado al final de Vida de Perros. Fue un placer haber compartido con ustedes esta media hora de pasión canina. Ya sabes que si te quedaste con ganas de seguir viendo Vida de Perros, nos buscas en nuestra web que es www.vidadeperrostv.com.ar. También puedes encontrar todos nuestros programas en YouTube. Nos buscas como programa Vida de Perros. Y de la misma forma nos buscas en Facebook. Los veo la próxima semana, donde habrá muchísimo más de Vida de Perros. Chao. Esto fue una realización de Ideas Norte.